Girón, 28 de enero de 2019, el saludo cordial a toda la amable teleaudiencia de Visión al Sur, integrado por sus dos señales desde Girón y Santa Isabel. Iniciamos el servicio informativo Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. La bienvenida a todos ustedes que a través de la televisión por cable o por internet nos sintonizan. Este es el último espacio del primer mes de 2019. Todos invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea que directamente le conecta con nosotros en los estudios de Girón TV. Recordándoles que solamente los lunes realizamos la transmisión en vivo. Los otros días, es decir, martes, miércoles y jueves, son retransmisiones que las pasamos en horarios de 8, 12 y 19 horas. También puede contactarse con nosotros enviando mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o dejando sus comentarios en la transmisión en vivo en el Facebook Live de Achiras. Varios recursos que ponemos a su consideración para que nos haga conocer sus denuncias, comentarios, sugerencias, preguntas, etc. Les recordamos que Noti Girón está conformado con materiales de carácter informativos, formativos, educativos y culturales y de opinión, todos ellos de categoría A, aptos para todo público. Vamos de inmediato a revisar los titulares para esta noche. 3 heridos y un vehículo destruido deja incidente de tránsito en Cofradía. Unidad Educativa Ciudad de Girón conmemoró 44 años de creación. Leoquina Cultural iniciará festividades de carnaval con Noche de Compadres. Cholita Gironense invita a correr por perros y gatos. GAD Parroquial de San Gerardo reconoció a personas en sesión solemne. En elecciones se podría incluir consulta popular sobre minería en Girón. San Pedro del Pongo busca posicionar en alto el fútbol gironense. Piden mayor seguridad a entidades competentes. Permisos de funcionamiento ya se pueden tramitar en la Comisaría Nacional. Ordenanza de fauna urbana está aprobada, falta ejecutarlo. Esto y más en el transcurso de los siguientes minutos. Expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la señora Mariana de Jesús Mora Astudillo, quien falleció el pasado sábado 26 de enero en horas de la noche. Paz en su tumba. A continuación, revisamos las farmacias de turno para la semana comprendida entre el 26 de enero y el 2 de febrero. En Girón, Farmacia San José, localizada en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. En Santa Isabel, Farmacia Virgen de las Mercedes, ubicada en las calles Rafael Galarza y Manabí, teléfono 227-0925. Y en la Asunción se encuentra de turno Enis Farmacias en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. Atención a los usuarios de Girón TV y Chabelo TV que adeuden por más de 2 meses de servicio. Por favor, cancelar sus cuentas. Caso contrario, se procederá al corte de servicio desde el próximo viernes 1 de febrero. El 22 de enero, ciudadanía y autoridades de San Gerardo celebraron el 29º aniversario de haber sido elevada a la categoría de parroquia del Cantón Girón. Diversidad de eventos se cumplieron para solemnizar la fecha, entre ellas la sesión solemne desarrollada el sábado 19 de enero, en la que, a más de exaltar las bondades de este suelo, se entregaron reconocimientos a personas que han contribuido al desarrollo. En el siguiente informe les contamos más detalles. Convencidos cada vez más que tenemos el privilegio de disfrutar el legado de nuestros antepasados y vivir en una de las parroquias más hermosas del país. De una manera muy especial a quienes han sido capaces de construir y reconstruir cuántas veces ha sido necesaria esta progresiva parroquia, que hoy emerge al futuro como baluarte de libertad y prosperidad, teniendo como principal recurso la tenacidad de su gente. Tal vez no se imaginaron que estaba gestando la conformación de una bella parroquia, grandiosa, adornada de los más variados y atractivos paisajes, con un clima mañanero frío debido a los vientos helados. Pero precisamente es este clima en el que ha contribuido a la agricultura. Claro está, sus terrenos producen, porque sus hombres
labriegos, expertos labran la tierra. El GAT parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Mendieta por su valioso aporte en la gestión para que la comunidad de San Gerardo de Guagualpata fuera reconocida un 22 de enero de 1990 como parroquia rural del Cantón Girón, provincia de La Suárez. Será para mí este reconocimiento el mejor recuerdo de los albores de mi vida, emotivo por cierto, como lo fue en aquel entonces, hace 29 años atrás. Es muy grato el poder dirigirme a este valoroso pueblo que hace 29 años cristalizó sus sueños de convertirse en lo que es hoy un ícono del desarrollo y del progreso. El GAT parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento al señor José Miguel Arévalo Panjón y esposa por su valioso aporte al desarrollo económico y salubridad de los habitantes de la parroquia a través de la donación de un terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto de alcantarillado San Gerardo San Martín Grande. El GAT parroquial de San Gerardo otorga el presente reconocimiento a la empresa INB Minerales Ecuador, Sociedad Anónima, por su valioso aporte al desarrollo integral de la parroquia San Gerardo en beneficio de todas las familias y por haber demostrado transparencia, honestidad y responsabilidad en todas las actividades que desarrolla la empresa en nuestro territorio. Gobernación de La Suay felicita a la parroquia San Gerardo al conmemorar su 29º aniversario de parroquialización. Minería en Girón será consultada en marzo, es un artículo de prensa publicado por Diario El Tiempo el miércoles 23 de enero. Les damos lectura textual de la nota. En las elecciones seccionales del 24 de marzo, los habitantes de tres parroquias de La Suay deberán responder si están a favor o no de que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó el pasado lunes que los habitantes de tres parroquias de La Suay deberán pronunciarse en una consulta popular en torno a las actividades mineras del proyecto ubicado en Girón, San Fernando y Cuenca y que está a cargo de la empresa canadiense INB Metales. Este proceso se sumará al día de las elecciones seccionales que se efectuará el próximo 24 de marzo. El consejero y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, confirmó que en la zona habrá una consulta popular sobre temas de minería, luego de que los solicitantes cumplieran con las etapas y documentos correspondientes. La pregunta será: ¿está de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quinsacocha? El proceso de consulta se inició en agosto del 2015, cuando el Consejo Nacional Electoral calificó 1.571 firmas presentadas por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón. Luego, el proceso pasó a la Corte Constitucional, entidad que debía dar el dictamen de constitucionalidad, pero no se pronunció al respecto durante 3 años. El 19 de noviembre del 2018, el entonces CNE Transitorio aprobó un informe de recomendación para que se realice el plebiscito. Desde entonces, representantes del sistema comunitario acudieron varias veces al pleno. Tras la etapa de exploración, la firma canadiense halló oro, plata y cobre. A finales de diciembre de 2018, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables entregó a la minera la confirmación de viabilidad técnica y económica previo a la explotación. La minera, que prevé que la construcción del túnel será en el 2020 y la primera producción de concentrado de oro en 2021. Reiteramos, esta es la información que nos traía Diario El Tiempo. Sobre este tema, dialogamos con el secretario de Sistemas de Aguas de Girón, el ingeniero Johnny Tapia, quien se refirió a las gestiones cumplidas para hacer que, paralelo a las elecciones seccionales del 24 de marzo, en Girón se desarrolle la consulta popular. Aquí sus declaraciones. Lo que podríamos manifestar desde el proceso que nosotros hemos tomado desde el 2015, ¿no?, en la cual se recolectó las firmas y todo, desde ya agradeciendo a toda la ciudadanía por la confianza que dio, de igual manera la copia de la cédula, que fue bastante un apoyo grande, ¿no?, para que se pueda validar. Luego de eso,
Bueno, hemos ido a muchas instancias, a la Contraloría General del Estado, en la cual visitó Quimsacocha y pudo notar todas estas irregularidades que ha habido dentro del proceso. Luego vino una misión internacional a nivel mundial, en la que también pudo dar su informe a nivel de las Organizaciones Unidas para que se respete todos estos derechos de la naturaleza. Y es así que el año anterior, estamos hablando en el 2018, ya más o menos serían dos meses, el Consejo Nacional Electoral Transitorio aprueba ya la consulta popular para Girón. Ya queda aprobada y eso lo único que nos indicaban es fijar la fecha. La nueva presidencia, en este caso, del Consejo Nacional Electoral, que está conformado por Diana Temay como presidenta, ratificó. Esta ratificación hace de que la consulta en Girón ya está aprobada. Y no hay ninguna otra instancia que pueda impedir aquello. Ahora, en estos días, en esta semana más bien, lo único que planteó Diana Temay es de pedir una reunión con todos los del Consejo Nacional Electoral para definir la fecha del 24 de marzo del año 2019, para que se dé la consulta conjuntamente con las elecciones. Eso es lo que nos mantiene todavía en stop. Estamos pendientes en estos días, pero igual, hemos seguido presionando. La semana anterior se envió un escrito dirigido a todos los del Consejo Nacional Electoral para que no se demoren en este proceso y exigiendo que se dé la consulta lo más pronto posible, en este caso en las elecciones seccionales. De este 24 de marzo. Sí, justamente es ese pronunciamiento y ya se ha exigido por varias ocasiones que sea el 24 de marzo de 2019. Esto antes teníamos una reunión en Santa Marianita y ahí se consultó a la ciudadanía, a todos quienes estuvieron presentes, una gran cantidad de personas de diferentes comunidades en las que se consultó. ¿Están de acuerdo ustedes de que se dé las consultas, en este caso en elecciones que se vienen? Y había un 90% y más que decía sí. O sea, es ahora, porque si dejamos para después nos van a seguir buscando la forma de poder impedimentos o peros. Like Disco Club invita a celebrar San Valentín junto al mejor show tributo a Romeo Santos, el rey de la bachata, con Jordan Quintero. Este es 9 de febrero a partir de las 20 horas. Cover $7.90. Vamos a ir a una pausa. A las 4 personas mayores de edad, mayores de 18 años, que nos llamen en estos instantes, inmediatamente les hacemos la entrega de 4 entradas para el show en Like Disco Club. Celebremos San Valentín con Jordan Quintero, Romeo Santos. Así es que la línea 2275-573 está habilitada. Llámenos, 4 personas mayores de edad se pueden hacer acreedoras a este premio. Regresamos enseguida. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013.
La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Invitación, el GAD municipal del Cantón Girón, próximo a celebrar los 190 años de la heroica batalla del Portete y al ser una fecha cívica y conmemorativa de connotación nacional, invita a la ciudadanía a participar del lanzamiento del circuito de eventos por festividades del 27 de febrero y Carnaval 2019. El evento se desarrollará este jueves 31 de enero en la sala de sesiones del Palacio Municipal a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su valiosa presencia, misma que dará realce al evento. El 23 de enero se registró un incendio forestal en la parte alta de la comunidad de Rumipamba. Bomberos Girón, que acudieron a sofocar el flagelo, informaron que aproximadamente se quemaron unas 2 hectáreas. Según versiones, el fuego fue provocado por personas que intentaban eliminar chaparro. Y como es normal, en estas situaciones las llamas tomaron fuerza y se salieron de control, contaminando todo el alrededor. El sitio es de difícil acceso y los bomberos llegaron a las 3 de la tarde, pero por lo difícil y peligroso se cumplió la inspección y se comprobó que no había estructuras en peligro en este incendio. El 28 de febrero será el último jueves previo a las festividades de Carnaval y, según la tradición, es el día dedicado a los compadres y comadres. Con este antecedente, la agrupación gironense Leoquina Cultural planifica por segundo año consecutivo el desarrollo de la Noche de Compadres, en la cual
En tiempos de antaño, las personas creaban lazos más fuertes de amistad o familiares al convertirse en compadres luego de entregar y bautizar una guagua de pan. El 8 de febrero de 2018 fue la primera vez que en Girón, en acto público, se desarrolló esta ceremonia cultural y tuvo muy buena aceptación de la ciudadanía. En función de aquello, los organizadores planifican el desarrollo del Jueves de Compadres, para lo cual se planifican actividades para destacar la tradición y aumentar la participación. Además del acto de compadrazgo, se desarrollará el Festival de la Chicha de Jora y el Dulce de Carnaval, entregando la leoquina de oro a los mejores exponentes y más premios económicos. La organización invita desde ya a todas las personas que aún elaboran la chicha de jora a preparar esta bebida tradicional para ser degustada esa noche y optar por el premio de la leoquina de oro y además $100 al primer lugar, $75 al segundo lugar y $50 al tercero. Premiación similar se desarrollará con los dulces de carnaval. Para cerrar la jornada, con la alegría propia del carnaval, se prevé el baile con la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Se pide a personas y casas comerciales a sumarse a esta jornada mediante auspicios económicos, los cuales serán retribuidos con publicidad en los distintos sistemas que se habilitarán para el efecto y además la transmisión en vivo del programa. Contáctenos en la oficina de Achiras, en la García Moreno y Arturo Sández, o llámenos al 098-488-6690 o al 2275-464. De la misma forma, sus comentarios y sugerencias son bienvenidos para hacer de este acto un momento de reencuentro ciudadano y contribuir al fortalecimiento de la actividad turística local. Estábamos realizando la entrega directa de 4 entradas para el show del Like. Y ya tenemos a los 3 primeros ganadores. Cristian Chávez, Mayra San Martín y Edison Márquez han llamado y ellos automáticamente han ganado su premio. Tenemos un ticket más que puede hacerse acreedor usted si es que llama en este momento al 2275-573. Personas mayores de 18 años es el único requisito. 44 años de brindar educación a miles de estudiantes celebró la Unidad Educativa Ciudad de Girón el pasado viernes 25 de enero. Autoridades de educación y el alcalde asistieron al acto en donde además se reconoció a instituciones y personal docente que han aportado para el desarrollo de la entidad. Hoy hacemos un alto merecido a nuestras labores, en tanto que la Unidad Educativa Ciudad de Girón celebra su 44º aniversario de fructífera vida institucional, tiempo en el cual varias generaciones de jóvenes pasaron por tus aulas y recibieron su formación para ser ciudadanos de bien para toda la sociedad entera. En Ciudad de Girón nace un día lunes 27 de enero de 1975, gracias a la gestión emprendida por ilustres ciudadanos del cantón, así como por autoridades civiles y eclesiásticas de ese entonces. La nueva institución inicia con jornada nocturna en el local de la escuela 27 de febrero, bajo la dirección del licenciado Jaime Vallejo Heráez, en calidad de rector, y los señores docentes, licenciada Marta Carrión, licenciado Julio Peralta, señor Enrique Campoverde, señor Antonio Araujo y doctor Milton Carr. Como secretario, el agrónomo Wilson Alvear. En el año lectivo 1979-1980, el colegio entrega a la sociedad gironense la primera promoción de bachilleres en humanidades modernas. Es preciso anotar que se mantuvo la sección nocturna hasta el año lectivo 1987-1980 y a partir de ese entonces funciona tan solo con jornada diurna. En la actualidad, el colegio cuenta con 3 especialidades: bachillerato técnico en informática, bachillerato técnico en contabilidad y bachillerato general unificado en ciencias. Hago oportuno el momento para saludar y expresar mi reconocimiento en calidad de representante de la institución a todas las personas, autoridades e instituciones que de una u otra
ocasión felicitar a las autoridades actuales y a las que pasaron en estos 44 años por este espacio educativo, así como también a cada uno de los maestros que dejaron huella y los mejores recuerdos en ustedes, queridos estudiantes. Felicidades, jóvenes, 44 años no se celebra nomás cualquier momento, hoy es un día especial. Muy felices por acompañarles siquiera con esta dancita. Gracias a Dios salió bien como queríamos. Bueno, lo que recuerdo un poco es se inició en la escuela 27 de febrero en la promoción de algunos amigos como es el Julito Espinosa, Vicente Bermeo, un señor Mora también que no recuerdo bien su nombre, pero fue la primera promoción que se dio en esos tiempos y después avanzó para acá, para esta nueva local. El doctor Francisco Mendieta se hizo acreedor a la cuarta entrada. Mañana pueden pasar retirando los tickets las personas ganadoras a partir de las 9 horas en que se atiende ya en las oficinas de Girón TV. La directora distrital de Educación 01D03, ingeniera Eulalia Ortiz, quien aparentemente dejará su cargo, anunció cambios en la malla curricular a nivel nacional, donde se espera implementar educación en valores, ética, cívica y otros aspectos que al momento sufren un retroceso, se indicó. Hago propicio también el espacio para transmitirles el boletín que salió el día de ayer, emitido por parte de nuestro señor ministro de Educación. En su parte pertinente, señala que el Ministerio de Educación analiza y fortalece el currículo escolar vigente a fin de que los estudiantes promuevan valores como el respeto, la tolerancia y la formación cívica dentro de todas las instituciones educativas, dando énfasis en formar una conciencia cívica y ética. Continuaremos desde el Ministerio de Educación desarrollando los diferentes programas que permitan una convivencia armónica entre seres humanos y también con la naturaleza. Así como también seguiremos trabajando para alcanzar esa cultura de paz, aprovechar para hacer un llamado a las autoridades locales y, por qué no decirles, también a las provinciales y nacionales, que aunemos esfuerzos para alcanzar soluciones que permitan lograr una sociedad libre de violencia. El nuevo modelo de educación apunta a la nueva escuela, aquella escuela de la esperanza, aquella donde que el ser humano sea el pilar fundamental. Por ello, el Ministerio de Educación siempre estará propendiendo a lograr esa formación integral de las personas, enmarcada en los derechos humanos, en la inclusión y en el aprendizaje que vaya más allá de las aulas y que perdure para toda la vida en ustedes, queridos estudiantes. Alma Animal es el nombre del proyecto que lleva adelante Karina Sánchez Cholita Gironense, quien llama a la ciudadanía a unirse en los diferentes pasos para alcanzar su meta de protección a los animales urbanos. Una de las actividades que espera sea apoyada por todos es la carrera 5K a cumplirse el 23 de febrero. En la siguiente nota, más detalles. La carrera ya está planificada, ya tenemos todos los premios y queremos hacer la invitación a toda la ciudadanía para que participen de la carrera Alma Animal 5K. Se van a estar sorteando premios entre todos los competidores que crucen la meta, entre estos una moto, una bicicleta y también una computadora. Los fondos que se recauden van a ser en beneficio de nuestras mascotas. La carrera se va a realizar
El día 23 de febrero en el parque 25 de junio va a ser el inicio y también la llegada de la carrera. Va a ser por las calles del centro cantonal. Nosotros queremos abarcar unas 500 personas, sin embargo, sería muy bueno que si existen más competidores, es mucho mejor para nosotros poder recaudar fondos. Es un evento que va a ayudar a concientizar a la ciudadanía, además de ayudar a nuestras mascotas y también atraer el turismo a nuestro cantón. Va a ser un evento muy bueno en beneficio de todos nosotros como gironenses. Vamos a estar con 4 categorías el día del evento. Va a haber la categoría de hombres, mujeres, también las personas que corran con sus mascotas y una última categoría que es la familia o la jorga más numerosa que llegue a cruzar la meta. El principal punto de inscripción va a ser aquí en la calle García Moreno, entre el Antonio Flor y Sandes. Estamos con inscripciones en Cuenca, en Lara Almacenes, en la Remigio Crespo y Unidad Nacional, y también en San Fernando, en el domicilio de la Reina de San Fernando. Y nosotros hemos estado hablando con todas las representantes de la belleza del Azuay. Sin embargo, tenemos ya la acogida de las reinas que están más cercanas a nuestro cantón, en este caso la Reina de San Fernando, Santa Isabel, también la Reina de San Gerardo, la Reina de Paute, y así esperamos tener para el día del evento la acogida de más representantes de la belleza. ¿Ellas también van a correr? Sí, esperamos invitarles al evento para que ellas también participen y se sumen. La carrera se va a iniciar a las 9 horas en punto. Esto porque queremos respetar el tiempo y por eso vamos a salir puntuales a las 9 horas. Va a haber un calentamiento una media hora antes de la salida. El costo está en $8, vamos a entregar una camiseta y también la hidratación, pero esperamos tener la acogida de todos ustedes porque esta carrera es solidaria. Así es que a prepararse para esta carrera 5K, a todos los amantes al deporte, a hacer actividad física, al trote y con el adicional de que estos recursos van a ser destinados para una causa noble, el intentar dar una solución, aportar en algo para la fauna urbana que existe en nuestro cantón, en nuestras calles, a perritos que deambulan por las mismas y obviamente con las consecuencias sociales que ello implica. A ver, a prepararnos, son solamente 5 kilómetros. De seguro que la agrupación Runas Corredores de Girón estarán presentes y también a todos a preparar también a sus mascotas para que también cumplan los 5K. El 23 de febrero las inscripciones ya están abiertas, un costo de $8, recursos que serán invertidos para la causa que ya habíamos dado a conocer. Con relación a la ordenanza de fauna urbana, hoy dialogamos con el concejal Fausto Ávila, quien es presidente de la Comisión de Legislación del GAD Municipal de Girón. Anunció que la ordenanza está ya aprobada, faltando el registro oficial, pero que sin embargo ya podría entrar en vigencia. Las razones del por qué no, dijo no tener claro, pues ya no es de competencia del cuerpo edilicio. Efectivamente, a partir del 13 de diciembre está ya en vigencia la ordenanza que regula y controla la fauna urbana en el cantón. En primer debate se había aprobado el 5 de julio y siendo la ordenanza 38 de la presente administración, el 13 de diciembre se aprobó esta ordenanza, es decir, estamos ya cerca de los 2 meses que está aprobada la ordenanza del control de la fauna urbana en nuestro cantón. Y de forma lamentable podemos decirlo que ya casi transcurridos 60 días, lamentablemente en Consejo no hemos conocido ninguna de las disposiciones que ya se esté poniendo en función o en práctica, ninguna de lo que está establecido, ¿no?, en la ordenanza de control de la fauna urbana de nuestro cantón.
caso de contratación de algún personal para que cuide el centro de acogida. El espacio no se ha dado a conocer en consejo, sobre todo, que eso es lo principal, el espacio en donde va a funcionar el centro de acogida, ni qué decir del personal y también del técnico que estarán al frente de esta de este departamento o de esta del centro de acogida, ¿no? Para poder solventar esta necesidad tan grande de erradicar o de levantar los perritos callejeros de nuestras calles. A partir de julio del año 2017, el señor alcalde, a través de su procurador síndico del momento, presentó un borrador de ordenanza. Aproximadamente hace un año, en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, estuvieron algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente y ellos nos sugirieron de que tomemos el borrador de ordenanza, o ya no sería borrador, sino más bien el ejemplo de ordenanza del Cantón Mejía, porque el borrador que nos presentó el jurídico de aquel entonces era realmente un resumen muy cortado de la ordenanza de Cuenca, que son de ciudades grandes. El Ministerio del Medio Ambiente nos dijo, ciudades grandes tienen otras realidades, más bien acójanse a la de Mejía, que son de cantones pequeños, y efectivamente tomamos la del Cantón Mejía. ¿Cuáles son los ítems más representativos que se podría mencionar y que constan allí? El tema del registro de los animalitos, que es uno de los principales, el tema de las esterilizaciones, el tema también de las muertes asistidas, en caso de los perritos, pues que deben acogerse a esto ya bajo un examen, un informe de técnico, es decir, del médico veterinario que estará trabajando en el centro de acogida. Luego también los deberes y obligaciones de cada uno de los ciudadanos, las sanciones por cada una de las faltas o de los agravantes que cometan las mascotas y las multas económicas, dependiendo si son multas leves o son multas graves o muy graves, que son en tres parámetros en los que se ha dividido. Y lógicamente ya el aporte del GAD municipal a través de personal, a través del espacio y un vehículo acorde para el transporte de los animalitos que serían llevados desde la calle hacia el centro de acogida. En consejo no hemos conocido todavía ni del espacio ni de cualquier otro trabajo que se esté poniendo ya en ejecución como práctica de esta ordenanza. Por lo menos desde el aspecto personal, estamos en espera de que el señor alcalde nos dé algún informe respectivo. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas, no cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre, teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Thank you.
se construye la nueva minería. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño, Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro, encuéntranos en Girón en la calle Lucía Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Consultorio Jurídico de los Doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. El comisario nacional de policía, abogado Vicente Palacios, dio a conocer que desde el próximo día viernes estarán iniciando ya a la entrega de los permisos de funcionamiento para restaurantes, tiendas y bares. En la siguiente nota les damos más detalles. Claro, nuevo año. Estamos en el primer mes, estamos listos ya como, y la obligación de los propietarios de los locales que rige el Ministerio del Interior, tiene la obligación de sacar ya los permisos de funcionamiento. Cada local tiene sus diferentes, digamos en este caso las categorías, en la cual tiene sus diferentes necesidades en las cuales nosotros estamos como autoridades, quienes hacemos cumplir los permisos de funcionamiento, estamos obligados a salir a buscar a las locales, a ver si están ya cumpliendo con el nuevo permiso de funcionamiento, que sería del año 2019 en este caso. Los locales obligados más que nada son los que venden los víveres de primera necesidad y los restaurantes en este caso, y los tiendas, supermercados, todos los que rige el Ministerio del Interior, ellos son quienes están en la obligación de tener ya su permiso de funcionamiento. Los requisitos son diferentes, son dependiendo de las categorías en las cuales se encuentra cada local. Por decir un caso, una tienda no tiene que sacar, son diferentes requisitos que necesita para un restaurante o un motel, en este caso, en el cual está dentro de lo que es el Ministerio del Interior. Sí vale mencionarles a los propietarios locales, decirles que el permiso es gratuito. Pueden sacar ellos mismos en el sistema, en el internet, o también pueden acercarse a la comisaría, que estamos nosotros gustosos para ayudarles a realizar todo el trámite. La obligación de los propietarios locales son los tres primeros meses, tienen que estar ya realizado el trámite, tienen que cumplir ya y tener el permiso. ¿Puede ocurrir? Bueno, si no tienen el permiso, según el acuerdo ministerial 0887 en el cual nosotros nos regimos, esta es clausura. ¿Por qué? Por no llevar un permiso de funcionamiento, que sería después de marzo. Más bien para evitar todos estos inconvenientes, disgustos, sí invitarles a la ciudadanía, a los propietarios de cada local, que por favor realice, que sé que tienen la obligación de pagar sus impuestos, tributos, que lo hagan. Nos evitamos problemas. Ahora el sistema está todavía cerrado, incluso me parece que los primeros días de febrero ya se abre para poder realizarlo. Entonces, por esa razón no hemos estado saliendo mucho ahora a pedir ya los permisos, pero en los primeros días de febrero estaremos ya saliendo a los locales a ver si tienen ya los permisos listos para poder ejercer sus actividades. Pueden irse a la comisaría, se encuentra ahí una señorita que nos colabora, ella les dará más detalles, pueden llamarme a mi número celular, que es el 0979-83-1946, o al teléfono de la comisaría, que es el 2276-813. Para cualquier información o detalle, estamos, como dije anteriormente, gustosos para colaborar. Continuamos informando y saludos cordiales a la comadre Fátima Patiño.
A nivel nacional se habla de una crisis de seguridad. Por tal razón se están tomando las medidas necesarias, se manifiesta por parte de las autoridades. Girón no está lejos de esa realidad. Existe preocupación ciudadana por cuanto se dan actos que, sin rayar como casos de alta peligrosidad, denotan que tampoco es nuestra ciudad una isla de paz como se solía decir. Y lo que preocupa más aún es la falta de asistencia oportuna a los llamados policiales a través del 911. Son varios los reportes ciudadanos que aseguran haber llamado a la central ECU 911, pero que no recibieron la asistencia o simplemente llegaron demasiado tarde cuando la emergencia ya pasó. Hoy ocurrió un caso en el centro de este cantón. Una persona joven, con muestra de haber ingerido licor, ingresó en un almacén. Tomó un producto e intentó huir. La persona que atendía en el local comercial salió a reclamarle, una mujer. Y por poco recibe golpes del hombre. Personas del lugar sometieron al malhechor y llamaron al ECU 911. Sin embargo, luego de más de 20 minutos se recibió una nueva llamada desde el 911 pidiendo certificar el llamado de emergencia. Hasta esa hora el sujeto ya abandonó el sitio. Se ha podido conocer que existiría deficiencia de personal y vehículos policiales aquí en Girón. Así como este hecho, se reportan que ocurren desmanes en otros lugares y no hay la debida atención de las autoridades. Los ciudadanos no confían en los organismos pertinentes, pues dicen, poner las denuncias es pasar más el tiempo porque ninguna atención se dan a todos estos casos reportados. El llamado a las autoridades a dar atención al clamor colectivo. No es que no hayan casos delictivos en la ciudad. Lo que ocurre es que nadie denuncia porque no hay respuesta ante los llamados. Marco Gómez, un migrante gironense de El Pongo, entre sus metas planteó formar un equipo de fútbol competitivo, más no solo en el área local, sino luchar para llegar a nivel provincial, nacional, y hasta soñar que deportistas gironenses brillen a nivel internacional. El equipo está listo para iniciar la temporada en segunda categoría. Vinieron jugadores de todo el país y pocos de Girón. Les tenemos un reporte. Este sueño arrancó en 1999 con la idea de crear el fútbol aquí en la zona de Girón, especialmente pensando en la juventud gironense. Me siento tan orgulloso de tener gente de todo el país. Yo pensaba de la otra manera, pero no he tenido el apoyo suficiente de los chicos de la zona, no sé, no les interesa, son qué importismo, pero bueno, pero hay otros jóvenes que sí los desean, los interesan. El Club San Pedro del Pongo jurídicamente está asignado así por la Federación ya de la Ecuatoriana de Fútbol. Ahora sí, aquí queremos hacer la sede, si Dios quiera que de aquí a 3-4 años estemos jugando ya en la Serie A, sería un orgullo para nuestro cantón. Yo pido el apoyo incondicional, no a toda la gente, que a soñar en grande, porque nosotros pensamos y soñamos de tener jóvenes de aquí. Imagínense un chico de Girón que esté en un equipo nacional o en un equipo internacional que... fuera del país, no. Ese es el sueño de todos nosotros. No, le veo bien, le veo buen equipo, buenos jugadores, buen cuerpo técnico. Hasta ahorita las cosas están avanzando bien aquí. Realmente pensar en formar un equipo de segunda categoría acá en el Cantón Girón, creo que hemos tenido buena acogida de jugadores de fuera del cantón, en su mayoría. Estamos ya preparando en periodo de escogitamiento y ojalá podamos seguir teniendo jugadores para llegar a hacer un buen papel en el torneo de segunda categoría que en los meses próximos está por iniciar. Bueno, este torneo es avalado por la Ecuatoriana de Fútbol y es organizado por la Asociación de Fútbol de la SUAI. Bueno, ahí hay 11 equipos que están jugando en este torneo y de ahí, si Dios quiere y con trabajo, se puede llegar a jugar en el torneo de la Primera B del Campeonato Nacional de Fútbol. A los jóvenes se les trata de inculcar el cariño
hacia la profesión que deben tener, que es en este caso futbolista. No reciben ningún dinero, pero están ya inscritos en Ecuatoriana de Fútbol y como tal se hacen conocer como futbolistas profesionales. Ahora es un paso para que le vea un equipo de segunda categoría de otra provincia, también equipos de primera B, primera A. Sí, el objetivo de nosotros es estar ahí de la tabla, de media tabla para arriba, buscando la posibilidad de pelear algo importante durante todo el torneo. Nació de muchos años atrás, tuvimos la idea de abrir el club, ¿no?, para incentivar al fútbol gironense, al fútbol de la SUAY, porque no hay equipos y no hay jugadores de aquí de Girón que salgan. Entonces, eso fue el motivo más de inculcar a la gente que venga y salga adelante mediante el fútbol. Y aquí sería ya empezar la pretemporada, ¿no?, los entrenamientos a todo diarios para empezar ya a trabajar como conjunto de 22 jugadores, ¿no? De todos los 22 tenemos como tres gironenses, dos de aquí de la comunidad del Pongo, son los que están quedándose en la plantilla. Vamos a hacer certificar nuestra cancha para así tener nosotros los partidos acá de local. Así que cuando tengamos los partidos, por favor, vengan y apóyennos. La aspiración es llegar arriba, ¿no? Llegar a una Serie B, luchar por un ascenso, no mantenernos arriba en la posición. Mi meta es llegar muy alto, ser un jugador profesional. Desde chiquito siempre me ha gustado el fútbol y siempre me admiraba jugadores profesionales como Messi, Neymar, Suárez. Y quise ser uno como ellos. Sí, es muy duro, hay que meterle ñeque, todo eso. Pero tenemos un gran entrenador que nos puede enseñar y llegar muy lejos. Esta experiencia es única en la vida. Para mí es un sueño hecho realidad. Siempre he querido ser uno de los grandes futbolistas. Y hay como hubo una oportunidad en la vida, estoy aprovechando. Doy gracias a Dios, a mi familia que me está dando apoyo. Y mi sueño es de seguir en grande y llegar a jugar en un campeonato o en un equipo bien grande como así. Y mi sueño es ser un buen jugador y este es un paso más. Un boletín de prensa que nos envían desde la Municipalidad del Cantón Girón dice: GAD Municipal de Girón llevará a cabo programa de formación para auxiliares de enfermería. Informamos a nuestros ciudadanos que se encuentra abierta las inscripciones para el programa de formación para auxiliares de enfermería con una duración de 600 horas académicas y el aval de la UPC, Universidad de la Península de Santa Elena. La inversión es de $19,000 y será cubierta por el GAD municipal, teniendo los estudiantes que gastar únicamente en uniformes y materiales por un costo de $100. El objetivo es formar auxiliares de enfermería competentes en la preservación de la salud y la vida del ser humano, con una sólida formación teórica, científica y práctica para la aplicación de atención primaria de la salud en pro del desarrollo y bienestar del individuo, familia y comunidad. Las inscripciones se receptarán hasta el viernes 1 de febrero en las oficinas del Centro de Emprendimientos, ubicada en la calle García Moreno y Antonio Flor, edificio Infocentro. De todas las carpetas que se recepten, se realizará la selección de 30, que son los cupos de los que se dispone. La inauguración del programa será el viernes 8 de febrero y las clases iniciarán el sábado 9. El aval de la universidad permitirá que los estudiantes puedan obtener un título con mención en urgencia y emergencia, mismo que les permitirá laborar tanto en el sector público como privado. Tres personas heridas deja volque en el kilómetro 35.5 de la vía Cuenca Girón Pasaje, sector Santa Marianita. Según testigos, el auto perdió pista, chocó contra una cerca, luego contra una señalética vertical, se fue contra un árbol y admirablemente contra un poste luego de saltar la quebrada. Ambulancias del hospital y bomberos Girón trasladaron a las víctimas, una de las cuales había sido expulsado del vehículo y quedó en la carretera, aseguraron testigos que no quisieron ser grabados. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se suscitó un volcamiento, tuvimos 3 heridos trasladados por Alfa de Ministerio y también por ambulancias de nuestro cuerpo de bomberos. ¿Este accidente a qué hora ocurrió? Más o menos hablando desde las 17:20, lo que fuimos llamados por el ECO 911. ¿Y a qué dicen las personas del lugar? ¿Cuál es el motivo? Lo que hemos escuchado, comentarios y de lo que todos los moradores del punto es lo que es exceso de velocidad, pies de pista, el vehículo sufre un clavado directo en una pendiente que tenemos en el punto, sufre un choque contra un árbol y sale desprendido directamente a la vía en donde se encuentra ahorita. El vehículo fue movido por moradores del punto, dada la vuelta, debido al estado en que se está. Un accidente de alta velocidad que involucra gran energía. Nos damos cuenta de esto porque el vehículo vuela prácticamente desde la vía, cruza una quebrada y va a dar en la parte de atrás, en la parte posterior de nuestra, sobre su techo. La gente del lugar nos informa que hay gente que ha dado la vuelta al vehículo antes de nuestra llegada. ¿Cuántas personas heridas? Según nuestros reportes de la ambulancia que está acá, de bomberos subieron 2 y el ministerio 1, hay 3 heridos. No sé el estado de ellos debido a que nosotros llegamos del vehículo del rescate. Y en cuanto ya al retiro, ¿qué medidas de seguridad han tomado los bomberos para el desalojo de la escena? Como puede observar, tenía un derrame de combustible en el sitio, por lo que se despachó también un vehículo de rescate y una primera respuesta. En caso de una ignición, en caso de fuego, para poder controlarlo a tiempo. Ya está el vehículo sobre la wincha, entonces no veo ninguna novedad. También se limpió lo que es el combustible de la calzada para evitar cualquier novedad con respecto al combustible. Siempre cuando existen estos accidentes en la vía hay complicaciones en cuanto a la falta de colaboración de la ciudadanía. Sí, lamentablemente la gente es muy curiosa, quiere tener sus fotos, sus videos del evento, entonces eso es lo que complica bastante tanto tránsito y a bomberos, debido a que es una vía bastante transitada, se para el tráfico por ese motivo y muchos incluso hacen doble fila para tratar de pasar, y eso nos complica tanto a tránsito, tanto a bomberos o ambulancias para la llegada al sitio. Gracias, Cristian. Y hoy a las 12 horas 45 minutos aproximadamente, en este mismo sector, en Cofradía, en el kilómetro 35 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, ocurrió otro accidente, una camioneta en esta ocasión. Detalles mayores no les proporcionamos, sin embargo, las personas del lugar manifiestan que en este sector los vehículos circulan a altas velocidades, a pesar de existir un radar en la parte más alta. Y esta semana continuaremos con las entrevistas a candidatos que aspiran llegar a ser alcalde y concejales de Girón, como también vocales de las juntas parroquiales de La Asunción y San Gerardo. El martes 29 de enero, a partir de las 20 horas, contaremos con la presencia de los candidatos del Movimiento Unión, Progreso y Democracia, liderado por el exalcalde Jorge Duque, quien aspira a llegar nuevamente a la alcaldía de Girón.
Les recordamos que son 7 los candidatos que postulan a la dignidad y que serán electos en las elecciones del 24 de marzo. Reiteramos la invitación mañana martes a partir de las 8 de la noche en el programa Alternativa Girón 2019. A partir de las 20 horas, reiteramos, estarán los candidatos de Unión, Progreso y Democracia liderados por el exalcalde Jorge Duque. Continuamos nosotros con más informaciones en este espacio informativo. Vamos de inmediato a darles a conocer en el ámbito artístico. Hoy tenemos el agrado de presentarles un video grabado y subido a la red por nuestro coterráneo Gustavo Arce, radicado por varios años en Estados Unidos de Norteamérica. Él nos presenta el tema Moliendo Café, una fusión de instrumentos de diferentes países: el cajón peruano, bajo, guitarra, requinto, charango, cuatro puertorriqueño, todos los instrumentos interpretados por él mismo. Que disfruten la música de Gustavo. Saludos a Katy Mora, quien también nos está mirando. El 28 de febrero será el último jueves previo a las festividades de carnaval y según la tradición es el día dedicado a los compadres y comadres. Con este antecedente, la agrupación gironense Leoquina Cultural planifica por segundo año consecutivo el desarrollo de la Noche de Compadres, en la cual en tiempos de antaño las personas creaban lazos más fuertes de amistad o familiares al convertirse en compadres luego de entregar y bautizar una guagua de pan. El 8 de febrero de 2018 fue la primera vez que en Girón, en acto público, se desarrolló esta ceremonia cultural y tuvo muy buena aceptación de la ciudadanía. En función de aquello, los organizadores planifican el desarrollo del Jueves de Compadres, para lo cual se ha planteado actividades para destacar la tradición y aumentar la participación. Además del acto de compadrazgo, se desarrollará el Festival de la Chicha de Jora y el Dulce de Carnaval, entregando la Leoquina de Oro a los mejores exponentes, además de premios económicos. La organización invita desde ya a todas las personas que aún elaboran la chicha de jora a preparar esta bebida tradicional para ser degustada en esta noche y optar por el premio de la Leoquina de Oro, y además $100 al primer lugar, $75 al segundo y $50 al tercero.
Premiación similar se desarrollará con los dulces de carnaval. Para cerrar la jornada con la alegría propia del carnaval, se prevé el baile con la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Se pide a personas y casas comerciales a sumarse a esta jornada mediante el auspicio económico, los cuales serán retribuidos o devengados con publicidad en los distintos sistemas que se habilitarán para el efecto y además las transmisiones en vivo del programa. Contáctenos en la oficina de Achiras, en la García Moreno y Arturo Sández, o llámenos al 098-488-6690 o al 2275-464. De la misma forma, sus comentarios y sugerencias son bienvenidos para hacer de este acto un momento de reencuentro ciudadano y contribuir al fortalecimiento de la actividad turística y local. Amigas, amigos televidentes, les recordamos las farmacias de turno. En el Cantón Girón, Farmacia San José, localizada en la Avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. En Santa Isabel, Farmacia Virgen de las Mercedes, ubicada en la calle Rafael Galarza y Manabí, teléfono 2270-925. Y para la Asunción y todo lo que es Yunguilla y Lentas, se encuentra de turno Farmacia Enis en la vía Girón Pasaje, el teléfono 210-0250. Con esto nos despedimos hasta el próximo día lunes. No sin antes recordarles, mañana tendremos Alternativa Girón 2019 a partir de las 20 horas. Tengan muy buenas noches.